And I won't wait for you. Don't think about it twice. We're way past second guessing. And I want you now. Just shut your mouth and kiss me. It can get lonely. Swiping left and right to meet somebody. Base, esta base para sombras de Yassi, y es en el tono neutral, niñas. El código de descuento y el indirecto los voy a estar dejando en la cajita de información, así que también cojan una brocha plana. Ok, niñas, bueno, entonces ahí vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado para que la sombra nos dure y también pigmente más, ok, así que todo súper súper bien por aquí. En caso no tengan pues una prebase para sombras, especialmente que sea para sombras, pueden utilizar un corrector que sea pero mate. De esa manera les va a ayudar mucho también. Hoy vamos a estar utilizando esta paletita de aquí que es de ColourPop, una mini de 4 colores, 2 sombras mate y 2 sombras satinadas con brillo, niñas. Así que es esta de aquí, ahí pueden ver el nombre. Y bueno, la verdad es que me súper encantaron estas paletitas porque son colores súper usables. Aparte de eso, que lo pueden llevar en cualquier lado, en su bolsa. Y pues cabe en cualquier lado, vean. Es porque es pequeñita. Así que bueno, vamos a empezar utilizando esta sombra de aquí. Y vámonos a estar colocando la sombra justamente en la parte de aquí, en la profundidad de nuestro ojo. Ahí poquito a poquito. Traten de no apretar la brocha demasiado para que no se les marque la sombra. Entonces ahí voy a estar tratando de difuminar la sombra así como para arriba, poquito a poquito, para que salga como un difuminado súper leve y este look se vea súper usable. Aparte de eso, que no se va a ver tan cargado, pero sí se va a ver bonito. Entonces regresamos aquí con un poquitín más de sombra y le damos una pequeña profundidad también aquí. Y de ahí quitamos el exceso y seguimos difuminando hacia arriba, para los lados, hacia arriba, los lados. Así, vean. Tiene que quedarnos como un maquillaje bien perrón, pero para el día y también puede ser para la noche. Para las que no les guste mucho tanto maquillaje en su rostro, tantas sombras. Pues listo, más o menos nos tendría que quedar así, niñas. Y poquito a poquito nos vamos a venir hasta por aquí adentro. Ok, poquito a poquito. Traten de checar para que no se vayan muy, muy, muy para arriba. Entonces, así, poquito a poquito. Más o menos, ustedes cuando vean, ya que está más o menos oscurito y ya como que le ha dado forma, pues ya ahí lo dejan. Yo lo voy a seguir poniendo un poquito más. Vamos a dejarlo ya así como pueden ver, o sea, no tan una sombra tan marcada. Solamente más difuminada, como pueden ver. Como para darle un poquito de sombra a nuestro ojo. O sea, un poquito de intensidad nada más. Ok, entonces ahí voy a hacerme este ojo y regreso. Niñas, bueno, aquí ya terminé de difuminarme este ojito de aquí. Entonces, como pueden ver, en estos maquillajes que son súper fácil, pues lo único es lo difícil es difuminar, chicas, porque tienen que quedar un difuminado súper bonito para que así el maquillaje, ya que es sencillo, tiene que verse un difuminado pues así todo bien perrón. Nada que muy marcado por un lado y en el otro lado pues no tan marcado. Tiene que estar todo uniforme para que así el maquillaje se nos destaque más. Y pues de lo sencillito se nos vea así como que un maquillaje súper bonito. Ok, niñas, ahora vamos a estar utilizando la sombrita que es esta de aquí para dar brillo a nuestro párpado. Pueden ver, yo estoy utilizando nada más puras sombras, bueno, dos sombritas, niñas. Esta que va a ser pues la que nos va a dar luz en el párpado y la otra que fue para dar profundidad. Así que no necesitan tanta producción para hacerse un maquillaje súper elegante y bonito. Ok, así que ya saben, con dos sombras una lo hace bonito todo. Y ahí como que se nota como que cuando cerramos como un ojo, sí, súper bonito. Entonces ahí le van acomodando poquito a poquito hasta que vean ustedes que ya quedó todo bien uniforme y bien lindo.
Así que bueno, niñas, ya terminamos con los ojitos. Como pueden ver, está súper fácil y súper rápido y súper sencillito, la verdad. Y queda bonito para el día, puede ser para la noche, ya es dependiendo de cada una de ustedes. Así que bueno, ahora nos vamos a preparar el rostro. Aquí, que es de ColourPop, chicas, un hidratante súper, súper bueno. Se los recomiendo muchísimo, los productos de ColourPop. El link directo está en la cajita de información y el código de descuento también abajito, chicas. Entonces voy a ponerme unas dos gotitas. Si ven aquí en esta zona rojita, aquí, es que con la pinza me saqué un vellito y me dolió tanto que se me hizo rojo, vean. Ay, no, ¿con qué se sacan los vellitos de ahí, niños? Es que quiero sacarme de una manera que no me dé... o sea, que no me salga bigote. Después voy a estar como Don Kimochi. Así que no. Y sacarme con pinza es súper doloroso. Pero bueno, algo es algo. Después de eso voy a estar utilizando este primer, niñas, de Otuo, que es una protección solar y también un tapaporos. Entonces ahí nos vamos a poner, y voy a poner por aquí, yo lo voy a poner en todo el rostro, ya que es como una protección solar y a la vez pues un tapaporos. Ahí voy a estar utilizando esta base de ColourPop, niñas, la número 7, que es un tono medio amarillento entre sí. La verdad es que me queda perfecta esta base. La verdad es que se nota súper bonita en la piel, no es nada cargado, súper natural. Y pues no se nos ve un rostro así como que, wow, tiene como que una máscara o algo así. Se nos mira la piel súper bella. Yo tengo una forma de aplicarlo, yo me lo aplico con los dedos primero. Y después agarro ya mi esponja, ahí lo difumino para que no quede pues como que las rayitas y eso. Así que bueno, eso sería todo lo que me pongo. Y ahí vengo con la esponjita, niñas, y me pongo a difuminar toda la base. Así. Vean. Y está súper, súper, súper la base, niñas. Aparte de eso, que está súper económica y funciona súper bien. Esta base de aquí yo les recomiendo mucho a las personas de edad, las que tienen muchas líneas de expresión. De ColourPop, niñas, que es el número 45, que es un color súper, súper, pues va súper bien con mis ojeras, las neutraliza ahí. Entonces voy a estar poniendo justamente aquí. Luego aquí en la nariz y a los costaditos, niñas. Ok, bueno, entonces ahora sí nos vamos a poner a difuminar todo. Ahí para que nos quede una piel súper radiante, preciosa con este maquillaje. Ya que como estamos utilizando pues un maquillaje súper naturalito. Bueno, esto de aquí es naturalito para mí. No sé para ustedes, pero pues para mí sí, así súper naturalito. Es a pedido pues de varias seguidoras mías que me dicen, haz Kimochi maquillajes que sean usables pues para salir, ¿verdad? Para irnos al cine, para pasear, por ahí, que sean fáciles. Bueno, este es uno de mis maquillajes facilitos. No sé si será sencillo para ustedes, pero es uno de los maquillajes más fácil que pueden hacer. Y en vez de un color medio vino, bueno, porque este no es marrón, que digamos, es como un color medio así, como rojizo, oscuro. Pueden utilizar un marroncito y con una sombra brillosita. Y listo. Luego, lo que sí no puede faltarles, chicas, es las pestañas postizas, porque si no, pues nos vamos a ver rarísimas. Ok, niñas, bueno, entonces aquí vámonos a ponernos polvo en todo el rostro para sellar lo que es el corrector y la base y no nos quede pues por ahí algunos lugares que estén húmedos. Tienen que sellar todo súper bien para luego hacernos el contorno y nos salga súper rápido y no se nos marque súper feo. El polvo que utilicé es de ColourPop, niñas, mi favorito, y es el translúcido, que es un color medio, no llega a ser amarillo, pero tampoco llega a ser tan blanco. Está en su punto. Niñas, en la línea del agua me puse un delineador que es amarillito de la colección de delineadores en crema de ColourPop, niñas, que me súper encanta, vean. O si quieren pueden ponerse uno blanco, no sé, ya depende de ustedes, o uno negro, no sé. Ahora voy a estar utilizando este color de aquí para la profundidad de abajo.
Vamos a poner poquito a poquito. Y el blanco que puse en la línea del agua, pues hace que los ojos se miren más grandes y más bonitos. Así que como hoy no tenemos, como tenemos párpado caído y no tenemos la cuenca marcada, pues hacer esto de poner un poquito de clarito en la línea del agua, pues hace que nuestros ojos se abran. Pues no tanto, pero pues lo suficiente, ¿verdad? Y se nos vea bonito. Ok, niñas, ya me puse máscara de pestañas. Ya saben que esto no lo hago en cámara porque me demoro un chingo, la verdad. Me tengo que poner una máscara, luego otra y otra vez hasta que se me noten así, porque ustedes saben que yo no tengo nadita. Bueno, ahora voy a estar haciéndome el contorno, niñas. Voy a estar utilizando la paletita de Coastal Essence, que me encanta. Y voy a estar tomando estos dos colores para estar más vivas y menos muertas, niñas. Ok. Como pueden ver, aquí toda palidongas. Y aquí ya con más colorcito. Ya nos falta el rubor también. Y listo. Un poquito por aquí. Otro poquín por aquí. Un poquito por aquí, niñas. Estaba utilizando el rubor que va a ser este tono de aquí, niñas. Y de iluminador este color de aquí, de la paletita de Color Pop, como pueden ver. Y es este de aquí. Y niñas, pues sonrío un poquitín. Y se lo van colocando hacia arriba, ¿ok? Así. Por aquí también. Y listo, ahí ya nos vamos más. Nos vemos más coloridas. Más perronas. Más empoderadas. Más sencillas pero perronas. Entonces vamos a venir y vamos a ponerlo encima del pómulo, ¿ok? Poquito a poquito, como pueden ver ahí. Este iluminador que estoy cogiendo de la paletita, que viene iluminador y este rubores, tiene pues una textura así súper cremosita el iluminador, y por eso pigmenta súper bien. De ahí voy a poner un poquitín en lo que es encima de los labios y un poquitín por aquí abajito. Ok, de ahí vamos a poner un poquitín en lo que es, niñas, la puntita de nuestra nariz. Y lo vamos a difuminar todo bien perrón. Y después vamos a ponerlo aquí en medio, para que nos dé ese destaque súper hermoso y perrón. Y listo, ahí lo mueven un poquito, lo difuminan. Ok, niñas, voy a estar utilizando estas pestañas de aquí, que son las perlas de Beauty Kimochi, y son las nuevas que van a salir en la tienda, así que yo pronto les estaré avisando cuando ya estén disponibles. Así que estas de aquí me súper encantan porque son súper, no llegan a ser dramáticas, llegan a ser así como, ¿qué les digo? Son como, miren, como digamos, semi-naturales. Ok, niñas, bueno, ya quedarían así las pestañitas. La verdad es que viene de poquito a más, así que por eso me encanta. Y el maquillaje de hoy, niñas, vamos a estar utilizando pues un labial rojito perrón, así bien perritas para estar. Entonces voy a estar utilizando este, es de Yassi, que es el 12 de mayo. Ok, tienen código de descuento en su tienda. No se olviden que es Kimochi Doll, está en la cajita de información por si les gusta. Este labial me fascina. Por aquí. Bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó, súper sencillo. El labial ustedes lo pueden cambiar por cualquier labial que a ustedes les guste. Puede ser un rojito, un gloss, y es dependiendo de cada chica. Si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este tutorial, de esa manera me apoyarían muchísimo. Si son nuevas, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo tutorial. Así que bueno, cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto, niñas. Y recuerden que todos los códigos de descuento y link están en la cajita de información. Así que ya nos vemos hasta el próximo video.